No, pero no es, no es aceite. Ahí está. Ahora sí, vamos a nuevo. Ok. Vamos a acomodar los moldes. Tuki, tuki, tuki. El trasero en realidad no sería el problema en este caso, sino el que voy a tener que modificar es el delantero. ¿Sí? Si yo tengo mucho abdomen, o sea, este es mi molde base común y corriente. Yo lo tengo en miniatura, el de ustedes seguramente sea más grande. Le buscan el aplomo, que el aplomo era la raya que estaba bien en el centro. ¿Sí? El aplomo es la mitad que hay del tiro hasta la cadera, ahí está el medio. En un par de pantalones que yo les mostré, había, acá tenían botones, ahí en el aplomo. Había otros que tenían pinzas, ahí en el aplomo. Había otros que tenían fruncidito, es todo en base al aplomo. ¿Sí? Es la única manera de que las prendas me quedan derechitas, porque justo las piernas tienen como el tiro, la cadera, la cintura, la rodilla, tiene un montón de cosas. Entonces todo tiene que caer derechito lindo. Entonces, si yo tengo algún problema previo, tengo alguna forma de cuerpo distinta a la moldería común, y encima me estoy haciendo un molde para mí, aprovechelo bien, ¿ok? O si tengo alguna clienta que tenga algún... Lo marco así, tuki, tuki, le marco la pinza, le marco la pinza, le marco todo. Derecho bien con el aplomo. Y hay gente que tiene como, no sé, como un poquito apenas de abdomen, o los hombres, algunos tienen como un poquito de pancita. Entonces lo que yo tengo que hacer es, en vez de tener el molde tan derecho como venía siempre, vieron que esto es el rectángulo, este pedacito de acá es el rectángulo. O sea, de casi todo el molde, lo único que me quedó el rectángulo fue esto y por acá. Después todo se cambió de lugar. En este que era el derecho, se lo saco de derecho. Le voy a regalar unos centímetros. A ver. ¿Cuántos? Dos, más o menos. Como mucho. Uno, dos, tres centímetros como mucho. Se los regalo así. Hago así. Tiki, 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 tiki. Y vuelvo otra vez al tiro. ¿Sí? Le regalo telo acá. Entonces esto va a hacer que esa pancita que anda por ahí tenga lugar para acomodarse. Lo que... puedo también modificar en este molde, es que evitar cierres en esta parte. O poner otro tipo de acceso, que sean, no sé, elásticos o algo, o un cierre al costado. ¿Sí? O hay otros que les mandé la foto que tiene botones acá. Tiene unos botones. Este también es el acceso. Hola, Elda, ¿cómo andás? Este también es el acceso. O sea que el pantalón se abre así. O sea que si la persona tiene un poquito de abdomen y encima le voy a estar dando más tela, no le voy a poner un cierre acá,
con tapa y toda la bola, porque si no estoy otra vez generando como lo mismo, más volumen en este sector. ¿Se entendió? Otra manera de achatar esto es con los bolsillos, que eso lo vamos a ver cuando hagamos la construcción del bolsillo. Supongamos que acá hay un bolsillo. La bolsa del bolsillo yo la voy a agarrar desde acá y la voy a hacer tipo así. Va a ser una bolsa de bolsillo como gigante. ¿Sí? De acá, desde acá hasta acá. Todo, como si yo tuviera un forrito todo en el abdomen. Y te contiene y te hace de forro y la tela no te mira, no te hace bigote nada. ¿Ok? Ahí. ¿Se entendió esta parte? O sea, recién ahora. ¿Vos pusiste el micrófono prendido? ¿Querés apagarlo? Recién ahora, con esta modificación, este es un molde base. ¿Se entendió? Estamos como moldes base con algún detallecito. Si yo le voy a hacer un molde a alguien que tiene mucho abdomen, o sea, mucho abdomen, no, un poquito más, le regalo un poquito de tela acá y se la pongo acá, ¿sí? Entre 1, 2, 3 centímetros, depende. En realidad eso se puede medir, pero tienen que agarrar a la persona, ponerla de costado, como fijarse cuánto se le levanta así. Se puede sacar la cuenta perfecta, perfecta. Como poder se puede, pero más o menos es por ahí. Esta moldería se usa mucho en lo que se llama talles especiales. Talles especiales, no es que seas obeso, sino que no estás en la tabla de medida y la tabla de medida siempre te dice que esto va recto, entonces como que hacemos trampa y le regalamos un poquito más de tela. ¿Sí? Sí, entre uno y dos. E igual le saqué una fotito y después se las mandé. Se las mandé como era, en detalle. Porque ese sería como un abdomen, como un poquito. Después tenemos otra que es que tienen bien como el abdomen marcado, o sea, como que si está sentada la persona se le nota como los rollitos. Y si yo le hago un pantalón que trabe acá, como que no se puede sentar, o sea, es molestísimo. Y lo que se hace la mayoría de las veces es hacerle el tiro muy largo, las piernas súper anchas, y en realidad lo que estás haciendo es hacer un pantalón grande, nada más. O sea, ¿cómo le soluciona la forma? Le hago un pantalón grande y listo. No sería la solución original. Pero pasa muchas veces, si a vos el pantalón te calza de cintura y te queda grande de cadera, no importa. Ya está, te quedó. ¿Entendés eso? Como que te obligas a ponerte una prenda que no te queda exactamente, pero bueno, una de las tres partes te queda bien, ya fue, me entra. O hay gente que al contrario, la cadera tiene la cadera muy grande, va, muy grande no, grande en comparación con su cintura, entonces el pantalón de acá arriba le queda grande. Entonces si le hacen una pincita, le ponen un elástico, le hacen algo para que se acomode. Pero eso tiene otra solución, ahí les digo. Bueno, esa era la de la pancita. Ahora tenemos, si tiene un poco más de pancita, un poco más bastante, si de acá voy a agregar más de tres, voy a tener que darle un poquito, la bajadita de abdomen se va, o sea que vuelvo al rectángulo original y le agrego por lo menos 4 centímetros más. Y el molde me queda una cosa así. ¿Sí? Que si yo este molde lo junto con el de enfrente, por decir así, se me forma como una especie de pinza, ¿ven? Queda como un dibujo raro. Y eso le hace bien la formita al cuerpo. Te acompaña la forma del cuerpo. O sea, si el abdomen lo tienen, chicas, lo tienen el abdomen, no es que vamos a un pantalón que la faje. Lo ideal sería tener un pantalón que te calce bien. Que vos te puedas sentar y no se te reviente el botón. No, freno siempre donde estaba la curvita del tiro, al tirito no lo toco. Claro, donde estaba más o menos a la altura de cadera. A veces este abdomen también puede ser, no sé, una operación, algo que le pasó, puede ser. Claro, cuando tuvieron. No, claro, puede ser. No me sale la palabra. Oh. No, este no es para embarazada. Ah, todavía no. ¿Se entendió esto? Cuando tiene mucho, mucho abdomen y quiero hacer una corrección.
Mucho abdomen, ¿qué sería? Que más. Que no es que la cintura le mide lo mismo que la cadera, sino que hay como más volumen en este sector, ¿se entendió? Bueno. Siempre hablando de un molde base. Este es un molde base a medida. A partir de este yo hago el resto. Bien. El de embarazada es parecido. Tuki, pero más grande todavía. Del rectángulo original, que estábamos ahí, me voy a ir como para arriba y así. Up. No, nunca se toca el tiro. Y es más, este lo puedo hacer, no sé, acá también se lo hace en un bolsillito y a veces, muchas veces se hace así, se termina de redondear esta forma y todo esto se hace de una tela que se estire. Entonces queda como un pantalón como así. Piernita. Queda como un pantalón como ahí. Esperen que me quedo medio torcida. Como así. Como con un agujero acá. Y después, toda esta bolsa gigante se hace de alguna tela que se estire. No, no, porque a la embarazada le gusta usar chupines igual. No, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Porque vos podés tener mucho abdomen y las patas flaquitas. Y querés usar chupín. O sea, ¿note? Pero lo que pasa es que. Sí, no. Acá me dicen si hace falta también achupinarlo o agrandarlo. Lo puedes hacer como quieras. Si lo estás haciendo a tu medida, te inventás el pantalón que quieras, que esté de moda en este momento, que vos digas, con este, tendría ganas de tener este pantalón, que está en todos lados, pero a mí no me entra. Claro. O sea, lo más común es hacerlo ancho porque te solucionas un montón de problemas. Pero claro, queda feo porque vos sí, te terminás comprando un talle más grande del que era el tuyo. Pero no sé, muchas chicas que me han dicho a mí, bueno, en mi trabajo, que están embarazadas o algo, dicen, no, porque yo no quiero que se enteren que estoy embarazada. Si yo me pongo un pantalón súper ancho y con toda esta tela acá, se van a dar cuenta que estoy embarazada en la oficina, ponele. Entonces quieren seguir usando jean, chupín, pinzados, todo. Sí, en algún momento sí, pero bueno. No, pobre, mi amiga que quedó embarazada, mi amiga que quedó embarazada tuvo la licencia, que son ¿cuánto? 3 meses, y creo que se pidió 3 meses más. Ahí va 6. A los 3 meses quedó embarazada de nuevo. O sea, a los 9 meses de haber tenido a la otra. Y dice, no, en la oficina me van a matar, van a decir que esta vive teniendo pibe, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces lo trató de ocultarlo lo más que pudo. Porque además, las que estaban embarazadas las mandaban a la casa en esa época y ellos no querían estar en la casa. Se querían a la mierda. Quería estar en su oficina trabajando. Bueno, cuestión. Todo esto para este lado, para el lado del abdomen, son esos detallecitos que cazaron. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo contrario? Ese del abdomen marcadito al trasero no hay que hacerle nada, ¿eh? Lo acompaña nada más. Porque fíjense que el tiro, las piernas no toque nada. Sí, solamente modifique esa parte. Hay otro problema que pasa a veces, que es que en el trasero a vos te queda todo perfecto, pero acá te sobra tela. O sea, si yo te miro de costado, es como que el pantalón está bien, pero entre la cintura y el pantalón sobra un cachito de tela. ¿Te pasó alguna vez? Sí. Me pasó todas. ¿Entendieron? Como que tenés la cintura muy chiquita. Claro, como hundida, o si haces algún deporte que te haya formado eso, te queda como la cintura hundida. En teoría, con este molde que está hecho a medida, les tiene que quedar bien. En teoría. Pero hay unos truquitos más para que te siga calzando mejor. Y este caso es así. Este es medio difícil. No se asusten. Este es el trasero, claro, porque ahora el problema está en el trasero. El otro molde era todo en el delantero. Este es el trasero. Yo me pongo el pantalón, todo divino, adelante me queda hermoso.
Y de atrás me sobra un tanto de tela por acá. Entonces, ¿qué harían ustedes? Mal, no. O la pinza sería una opción, porque yo voy achicando la cintura, pero medio que se me va a ir como deformando el pantalón. Lo que tengo que hacer, al contrario de sacarle tela, es agregarle tela. Ah, ¿cómo? ¿Qué dices? En vez de hacerle una pinza más grande, supongamos, para que el molde me hace así, lo que tengo que hacer yo es darle más largo el tiro trasero, para que me vaya calzando más mejor. ¿Sí? ¿Se entendió? Vieron, siempre las cosas a veces son al revés de como pensábamos. A ver. Esperen, te voy a mostrar. Vení, gustos. Vení, ejemplo. Ponete para atrás. Ah, no, no importa. Ah, las amarré. No, es para mostrarle de atrás. Yo tengo a la persona así, ¿no? Y el pantalón me queda acá como que sobra. Entonces, si yo le hago una pinza, se me va a pegar. Pero no se me va a terminar de pegar, porque el problema es como acá en el medio. Eso es que le pasa. Lo que le pasa a Mayra, que no vino. Claro. El problema está acá. Cuando la pinza lo veo achicando de acá. Y he visto a veces que achican, a veces se hace también una pinza acá. Pero bueno, eso sería más específico si yo sé que que tengo esto hundido nada más. En realidad lo que yo tengo que hacer es hacer más largo el tiro, como más entallado, por decir así, como formar la pinza acá. Entonces por eso quiero hacer el tiro más largo. No es que el pantalón me va a quedar acá arriba, ¿eh? Es como que va a ser más recorrido, entonces se va a ir pegando más al cuerpo. ¿Sí? Entonces, no necesito hacer pinzas estrafalarias después, sino solamente ahora tengo que acomodar el molde. Si yo lo veo así, el tiro me va a hacer como. Y para que el tiro sea. Para que el tiro sea más grande, ahora tengo que empezar a recortar el molde. ¡No se asusten! ¿Se acuerdan cuando les dije cuando agrandábamos los moldes? Cuando agrandábamos los moldes de talla a talle, que a veces les parecía que más grande agrandábamos todo mal. Bueno, ¿no te acordás? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es, a la altura, seguimos en el mismo lugar donde no se toca el tiro, que era por acá. Vamos a hacer una rayita desde la altura de cadera, que era esta, hasta la del tiro. Esperen, a ver, tiene una revista no me comí la torta perfecta. Yo acá en mi molde tengo la altura del tiro trasero y acá está la altura de cadera. ¿No? ¿Estamos ahí? Bueno, lo que yo voy a hacer es una línea que vaya desde la altura de cadera hasta la de tiro. Más o menos, no tiene que ser perfecta, pero hasta por ahí más o menos. O sea, en esta dirección. Tipo así. En diagonal. Y con una tijera lo voy a cortar. ¡Ah! Sí, lo voy a cortar. Entonces, de esta manera yo puedo agrandar el recorrido del tiro. ¿Ven? ¿Se ve? Este era el molde original, así era derechito. Pará. Dejo el molde centrado en el aplomo o en la tira o en la pinza, lo que yo tenga que esté derecho, ¿ok? Y agrando así. ¿Cuánto más o menos en un molde normal? Son 2-3 centímetros. Igual lo pueden ir probando a medida, ¿no? Pero más o menos 2-3. Acá lo abrí una guasada porque se lo estoy mostrando a ustedes, pero en escala sería un cachito así nada más. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy a la cadera, no estoy tocando, no estoy cambiando nada, esto sigue siendo de la misma forma. Cuanto mucho tiene ahí un mini pliegue que lo corrijo. Y ahora mi tiro va a ser más largo. El tiro trasero va a ser más largo. ¿Cuánto? 2-3 centímetros más largo. Así. Este me sigue igual. Y la pinza sigue igual.
¿Sí? Entonces el tiro me quedó así. Lo que yo siempre les digo es que, ven, si lo ven al revés, cuando yo hago el otro, su compañero, por ejemplo, acá se me forma una super pinza. Y entre los dos, me calzan a la espalda. Claro. ¿Se entendió? Ustedes lo ven así derechito, pero si yo lo espejo con su compañero, cuando yo lo cosa, este con este, se me va a formar todo esto, que cuando los cosa, todo esto se desaparece, y en la espalda me calza muchísimo mejor. O sea que le estoy regalando 2 centímetros más de acá, pero después se lo saco con toda la cosa. O sea que el molde base de las personas que tienen ese problema en la espalda es así directamente. No tienen este molde base normal, ¿ok? Todos los pantalones que me hagan ya vienen con este arreglo. ¿Sí? No tiene nada que ver con esta pinza de acá. ¿Cuándo tendría que hacer esto más o menos? Cuando la diferencia que hay entre la cintura y la cadera es más de 20 centímetros. O sea, mucha diferencia, más de 20. Supongamos que tengo de cadera 100 y de cintura 80, estoy justita. Pero si tengo de cintura 80 y de cadera 120, ahí sería como súper grande la diferencia, porque acá tengo, ¿cuántos centímetros tengo? ¿Qué tenés eso? 40. Son 40 centímetros de diferencia, que yo los voy a ir repartiendo entonces entre la forma de la cintura a la cadera, entre las pinzas, pero son tantos centímetros que yo no tengo cómo acomodarlos. Entonces les regalo un par de centímetros al tiro. ¿Entendieron? Porque las pinzas, acá estos tres son de mentira, estos 3 centímetros no es que yo le estoy sacando centímetros, sino que se los doy y después se los saco. Pero la diferencia entre la cintura y la cadera se nota cuando yo pongo los moldes así. Esta es la diferencia. Toda esta pinza que tiene distinto el trasero con el delantero, acá está la diferencia. Y si acá y acá hay más de 10 centímetros, es bastante ya. Entonces, le voy a prestar unos centímetritos más acá, de este lado. De este lado y de este lado. ¿Entendieron? Como que es tanta la diferencia, o sea, la forma del cuerpo queda tan así, tan pinchuda y redonduda, que después cuando yo quiero hacer los moldes no me queda otra que hacerlos así. Y quedan raros. No es que la persona tenga esta forma, pero en papel lo tengo que hacer así. ¿Me entienden? Entonces, en vez de tener que hacer semejante curva en los costados, hago la curvita más plana y le robo en lo que sería el tiro. Me invento una pinza nueva. A veces también, como decía Edith, a veces otra técnica que la gente no sabía esta técnica, entonces ¿qué hacían? Hacían 2 pinzas. Sí. O sea, 4 pinzas en la espalda. Que no estaba mal tampoco. Pero no, o sea, es como que está forzando el pantalón para que meterlo en la persona. De esta manera, tiene la pinza común y corriente. Solamente que tiene esto más largo, nada más. Y en telas, por ejemplo, engomadas o duras o que no se estiran, se nota un montón. Es como que te sobra un cacho de tela acá. Esto cuadrará la historia del problema. No, esto es como una... Las pinzas también ayudan cuando no tenés forma, entonces te da formita de cintura. Pero este sería un caso donde, que lo he visto bastante, por eso se los cuento, donde siempre te sobra tela como atrás. Y no sé, supongan que sé que tienen que hacer un vestido para un cliente, o un vestido, un pantalón para un cliente tipo Sastre, que si tiene ese problema, empiezas a poner pinza de todos lados y el pantalón no te calza. Entonces yo se los cuento ahora para que ustedes ya lo sepan. Y si ustedes lo tienen, ya lo corrigen. El tema de esto es que solamente se puede hacer en un molde base.
Si un cliente me trae un pantalón para arreglar porque le pasa eso, no puedo hacer esto. No se puede. No. Claro, no es una técnica para hacer un arreglo, es una técnica para hacer bien la moldería. Salvo que un cliente traiga un pantalón que le quede enorme, enorme, enorme. Entonces tengas como para poder estirarle bien el tiro. Y... Claro, pero lo normal es elasticarlo de acá y chao. Bueno, vamos de nuevo. A ver, ¿quedó algo? ¿Alguna duda? Ah, ok. Me parece muy bien. Estas serán entonces correcciones para recién tener el molde base. ¿Qué era? Ay, ¿me pegan esto? Me lo recortan. El delantero, que está medio recto, este molde en realidad no sirve para nada. Es un molde base. No es un pantalón. Es un, o sea, tampoco te va a entrar porque no le diseñamos el acceso. Sí, como, te sirve como medida para ver si voy bien. Claro, sin cerrar las pinzas. O sin coserlo un costado. ¿Pegó? Bueno, ahora sí, vamos a hacer la moldería de los pantalones que le mandé la foto. Más o menos eso. Son todos muy parecidos. ¿Al amarillo? Devuélvelo. Yo les digo la fórmula y ustedes después eligen cuál hay que hacer. O sea, la técnica para modificar un pantalón empezaría así. Atención. Yo por lo general arranco con el delantero, porque es como el que manda, porque vieron que la joda de los pantalones la mayoría de las veces está adelante. Las pinzas, los pliegues, los bolsillos, está todo adelante. Entonces empiezo por el más difícil. Después el trasero que me acompañe, ¿ok? Además yo sé que mi base está bien, así que todo bien. Dibujo una línea central y ahí dibujo, o sea, dibujo una línea derecha y ahí apoyo mi aplomo. Dibujo el molde, tuki, 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 tuki. Dibujo la pinza. Dibujo todo. Y también márquenle dónde estaba, la rodilla. Y dónde estaba la altura de cadera, dónde está el tiro. Marquen todo porque así ya saben. ¿Vieron como cuando hacíamos la modificación de un molde a otro para saber el detalle cómo pasar al otro que teníamos marquitas? Bueno, las marquitas del pantalón serían la de la altura de cadera, la del tiro, la rodilla y el bajo. Y la cintura, obviamente, acá. ¿Sí? Estas son también. Si yo tengo un pantalón que me queda divino y lo quiero hacer para otra persona, lo voy agarrando de estos costaditos. Para hacer un pantalón tipo sastre, lo primero que tengo que hacer es saber si lo quiero tan alto como este. Este es súper alto, esa es la cintura. La cintura es abajo de las costillas. ¿Sí? Si no lo quiero tan arriba, lo primero que hago es bajarlo. Si lo quiero medianamente altito, o sea, tiro medio, tiro casi alto, le bajo entre 2 y 3 centímetros. 2 o 3. ¿Sí? O sea, que agarro la regla y hago 2. 2, 2, 2, 2, 2, y todo este cachito se va. ¿Cómo? Vieron que la delantera viene como en diagonal, entonces tengo que bajar 2, 2, 2, 2, todo derechito. Y lo saco derecho. Sácate. Chao, se va. ¿Sí? No, este es tiro alto, sigue siendo tiro alto. Tiro medio son 10 centímetros. Casi que no tiene pinza. Sí, es un montón. No. Perdón. Tiro alto son 2 o 3 centímetros. Sí, tenés razón. Tiro alto son 2 o 3. ¿Ok? Tiro medio son 5 centímetros, más o menos. Sí. Ese sería para 3. Y tiro bajo son 10 centímetros.
O sea que te queda a la altura del huesito. ¿Y se usa el sastrero bajo? Sí, se usa el sastrero tiro bajo. Pero no se usa con la pinza, se usa con un bolsillito acá chiquitito así. Tipo Britney Spears. En realidad, si tiro alto es acá arriba del todo, pero si yo le quiero agregar una cintura, después, para que me quede bien tiro alto, estos dos o tres se los saco porque este cachito después va a ser cintura. ¿Ok? Tiro medio sería la mitad que tengo entre la cintura y la cadera. ¿Sí? Un tiro medio de tu talle, o sea, hecho a medida, es la distancia que hay entre la cintura y la cadera. Son más o menos 10 centímetros, porque la altura de cadera son más o menos 20 centímetros. Y tiro bajo, bajo, son 10 centímetros, o sea, le bajo hasta la segunda cadera casi, hasta los huesitos. O sea, que si sentás se te ve un poquito la raya, ahí, con cuidado. Es justo, justo, justo. Ya casi no se usa el tiro bajo, pero tiene épocas. A mí me dijo que fue una generación de pantalones que hizo sacar chicha a la gente. Pero queda sexy. Bueno, entonces, yo tengo una amiga que los ama. Entonces, el alto le saco dos o tres para después ponerle una cintura, porque si después le agrego dos o tres me queda un jardinero. Le saco dos o tres. Tiro medio es la mitad que hay entre la cintura y la cadera, y tiro bajo sería sacarle 10. Ahí ustedes deciden lo que quieran. Yo solamente le voy a sacar a este, para no perdernos, dos o tres. Le saco este cachito nada más. Siempre que le sacan paralelo, tipo 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, porque esto viene en bajada. ¿O no? Si tienen el otro modelo, no, bueno, va en bajada. Bien. Otra regla general es que nunca, nunca, jamás se toca la cintura. Acá. Yo lo voy a agrandar, le voy a dar flojedad, le voy a hacer amplio el pantalón, pero la cintura no la toco. Tiene que ir ajustada. Porque además el acceso a la prenda va a ser con un cierre, algún botón, o sea que me va a pasar. ¿Sí? O sea que la cintura no se toca. No es que la flojedad es todo así para el costado, ¿ok? La cintura no se toca y a la altura de la cadera sí. La cadera estaba por acá. Acá sí le voy a agregar por lo menos 2 o 3 centímetros también. ¿Sí? Para que me quede yo un pantalón más anchito, no apretado a la pierna. ¿Vos te referís a los abotonados, A todos, a todos, porque como les digo, este pantalón era archi medio apretado, era pegado al cuerpo. Ahora vamos a hacer un pantalón sueltito. no? Sirve de andar un poquito más loco. ¿Dos centímetros No se me más, porque 2 por 4 son 8. Sí, es un montón. Vamos en el delantero. Acá a la altura de la cadera le agregan 2 o 3 o 4, todos los que quieran. La cintura nada, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la persona es la medida de la persona, digamos, cambia esta medida de acá, digamos, ¿De qué? cambia, difícil, la persona se ponele que anda flaquita esta persona. Está medianamente gordita, pero después es un gordo. ¿Qué cambia? ¿A dónde hay que agrandar? ¿Cambian en el destino o también o de todo? No, de todo. Claro. Bueno, seguimos. ¿Para qué sigo con esto si no se distraen? La cintura no se toca. La cadera le agrego 2. A la altura del tiro le agrego 2. Y ahora, si quiero hacer los pantalones que son anchos, ya directamente lo hago con la regla, sácate hasta abajo. ¿Sí? No me vengo, pero me olvido de la botamanga por el momento. ¿Ok?
Yo se los hago acá exageradísimamente gigante para que ustedes se den cuenta que me agrandé. Tal vez no les quede tan así. Ojo que también esta raya ustedes van a tener como 80 centímetros. Yo la hice con mi regla chiquitita. Van con la regla corriendo, 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 corriendo hasta llegar hasta abajo. ¿Okay? O sea que 2 centímetros corrido de la altura del tiro para abajo, como que esta parte del pantalón queda cuadrada. Esta parte del pantalón que es cuadrada, es todo. Le voy a hacer un corazoncito. Así. Es todo el secreto para el pantalón calce lindo. Si yo tengo una tela hermosa, con una caída divina, y acá yo lo empiezo a chupinar, claro, yo lo empiezo a chupinar, obligo a la tela a que empiece a coserse así de costado y un montón de cosas. Entonces, la regla en los pantalones sastreros o en estos que yo quiero que caigan lindo, que la caída, como el gris ese que te gustó a vos, como que la caída venga hermosa, me voy a guiar solamente por esta raya, de acá para acá. ¿Ok? Entonces, de la cintura no toco nada y hago, paso por los dos de ahí y hago así. O sea, el pantalón vendría medio así. Que junto con el trasero, acá es donde se me forma la pinza, que es trasero con delantero. ¿Entienden? O sea, esta parte está derecha. Entonces, yo voy a llegar un momento que voy a coser el pantalón al hilo de la tela en la pierna. O sea, hermoso. Un hermosor. Y que donde entonces no tampoco Para. Voy por este lado, ¿no? Yo grande el pantalón. ¿Qué pasó? El abordaje no es de 2 centímetros, solamente el derecho. No, desde acá, desde la altura del tiro, se lo noto acá, desde el tiro para abajo voy, sácate, derecho. No, no, no. Me salté otro paralelo. Por eso les digo que este recorrido son como 80 centímetros. Bueno, tenía la estatura. Claro, el 30, claro. A partir del tiro para abajo lo enderezo. Esto úselo como regla. Asusten la voz, así se le va el hipo. Estás creciendo, vos. Esto úselo como regla en lo posible. Siempre traten de dejar las cosas más bien derechas. Es como que este lado es el que manda. La regla también dice que de la bota, de la plomo. No, este no es el plomo, esta es una raya derecha. La regla también dice que desde la plomo es lo que manda para un costado y para el otro costado el ancho de la botamanga. Pero en estos pantalones que yo les mandé no lo vamos a hacer así. Sí, si yo quiero exactamente, no sé, cierta circunferencia del pantalón, que bueno, que no sea más grande que mi zapatilla, porque si no me va a tapar el zapato, marco desde acá para allá lo que yo quiero de botamanga. De acá para allá. Sí, de acá para allá es ahora. Si yo quiero que sea un pantalón súper ancho, así sastrero, refachero, uso la que ya tenía. No toco nada. O sea que le estoy regalando unos centímetros más. ¿Sí? El pantalón que. Este es recto. El que se dice recto es como. No es chupín, pero es recto. Pero no es palazo ni ancho. ¿Sí? Parece enorme, pero no es tan grande. Entonces ahí vengo bárbaro con mi pantalón. Ahora, como yo lo agrandé de acá. 2 centímetros, a ver acá, a ver. Atensado en esta parte, orejas de cucurucho. Si yo lo agrando de acá y ahí lo termino el pantalón, está mal. ¿Sí? Yo no necesito que el tiro esté calzado, lo voy a bajar. ¿Sí? Para que el pantalón me acompañe en la caída. Si yo no lo bajo, acá se me hacen arrugas. Y parece como que me lo metieron a la fuerza el pantalón. Porque esta parte está como tirante. O sea, estos 2 centímetros, como les decía, no son casi nada de flojedad. ¿Te hace eso? Oh. Todo suelto, todo así. Qué atinante. Claro. Sí, como que te lo encajaron. Queda rari, sí. Bueno, entonces, para que no les pase eso, esta flojedad que yo le di acá me tiene que acompañar el tiro. O sea, como que el pantalón tiene que ser suelto de los dos lados. Pero no es que yo le agrando el tiro así y ya está. Eso tampoco sería. Lo que yo tengo que hacer es. ¿De dónde está la altura del tiro? Judith, ¿qué puede esto ser después, por favor? Que justo iba a decir algo importante. Yo tengo acá la línea. La línea del tiro. ¿Sí? Me corro medio centímetro, medio, o sea, 0,5, nada más. Nada, pará, todavía no terminé.
Y de ahí agarro una escuadra. Tendría que hacer una escuadrita miniatura. Me voy a comprar en la juguetería. Si alguien le toca la piñata, esa escuadra chiquitita de la piñata. Bueno, del tiro se corren 0,5. Escuadran y bajan por lo menos 3 centímetros. Del tiro me corro 0,5. Escuadro es que tiene que estar, o sea, perfecto esos 0,5 para abajo. Y dibujo el tiro otra vez. Tiki, 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 tiki. Pum, me queda así. Bueno, acá no me quedó muy lindo. ¿Cuánto bajé? Bajé 3. 3 como mínimo, ¿eh? Los pantalones sastre bajan hasta 7 centímetros. Claro. Sí, como son... Si yo quiero que sea un pantalón como masculino, por así decir, que parece que me puse el pantalón de un hombre, vieron que tiene como más lugar para... Le puedo bajar hasta acá hasta 7. Y me va a seguir calzando hermoso porque la cintura yo no la toqué. O sea que me queda divino. Me calza y no me puedo sentar así con las rodillas, las piernas cruzadas, hacer así, de coligüe, lo que quiera. No le va a hacer defecto. Lo que tienen que volver es como a redibujar un tirito nuevo. Ahí van a tener que practicar. Pero acuérdense que el delantero tampoco era de más. Y en el tercero tenés que hacer lo mismo. No, no, claro. Después este lo pueden traer a la rodilla y volver a doblar. Bueno, ahí quedó súper raro el molde porque es muy chiquitito el mío. Pero a usted le va a quedar más estilizado. Y esta forma acá la acomodan. Si quieren que sea solamente ancho de un lado. Si quieren que sea, que parezca una pollera, vieron un pantalón pollera, lo hacen de acá recto y terminan ahí. Y ahí les queda como un... Si estaban paradas, parece que tienen puesta una falda, pero en realidad es un pantalón. Queda re total. Lo que sí gastas un millón de tela. Pero bueno. Nada, no así tanto, porque en realidad lo que gastas es de acá a acá. No desperdicias tela, básicamente, porque no te metes para nada. Pero este pantalón, por ejemplo, súper ancho, acá, imagínenselo cortito, con los bolsillos. Quedan hermosos. Queda como que tenés puesta una faldita, re bonita, con pincita, con bolsillo, todo, pero en realidad es un pantaloncito. ¿Y se puede hacer entonces si quieres hacer una campanita? Sí, sí, también lo pueden después hacer así, sin tocar la cintura y así. Ah, bien. Ahí hablando de pantalón corto, ahora yo le estoy mostrando larga, ¿no? Pero imagínense en un pantalón cortito, ahí no va a estar tanta tela. Bueno, cuestión. Ahí tenemos un pantalón de corte que, yo qué sé todo, que calza lindo, que salió del pantalón base, y que lo que va a mandar, acuérdense, es este lado. De acá para acá marco la botamanga, de lo que quiera de ancha. ¿Ok? Son anchos. Si tienen miedo de mandarle fruta con las medidas, se van hasta el que estaba el del base. ¿Sí? O sea, como que el pantalón después... Y si no quieren que sea tan ancho abajo, igual. Si no quieren que sea súper ancho abajo, este no lo toquen. Entren este. ¿Sí? Achíquenlo de este lado. ¿Ok? Este traten de no tocarlo, que les quede lindo... como regla para que el pantalón les calce bien. Por lo menos si va a ser el primer pantalón que hicieron en su vida, que les quede bien. Después dicen, bueno, por ahí lo haría un poco más chupín, o si no tienen como de regla acá, tienen la rodilla, y este es el que manda, pero me aborro todo. Este sería el que manda si yo después, no sé, quiero hacer un pantalón super Oxford, lo Oxfordeo de ahí. O lo hago chupín desde ahí. Pero traten de que siempre el de la cadera venga derecho. Derecho de derecho, derecho de con la reina. Así es cuadrado, de que yo después lo apoye en la tela y quede re mil divino. Y no se olviden de bajar esto, porque si no les va a quedar mal. Era del tiro 0,5 bajo 3, mínimamente. Entonces yo de acá a acá tengo una re flojedad, una flojedad hermosa. Para sentarme, para bailar.
Yo tengo la duda, ¿cómo si supiera hacer un cuidado? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué se la bota mal? Tiene buena caída. Porque yo creo que tú traes a la mano. No, no lo dije. Por ejemplo, acá tenemos un supuesto. Esta es la primera, la más seguida, ¿no? Sí. Suponete, esto queda ancho. Esto tengo que hacer la coleta acá, ¿no? Claro. Ahí está. Si lo quieren achupinar o algo, lo traen desde acá. Pero, eso lo quería decir. Ojo, cuando hagan la partecita esa del tiro, esperen, la voy a acomodar. Borro conmigo. Ojo, cuando hagan la corrección del tiro, que les va a quedar así. No hagan este dibujo, ¿eh? No hagan así. Porque esto, lo hice hermoso de este lado y acá no. O sea, limítense a usar esas reglas que vienen de modista, que por ahí les, no las saben ubicar perfectamente y les quedan curvas medio raras. Esta no se puede coser, imposible. Llegás a un piquito. Entonces, si ustedes lo quieren hacer chupín, supongamos que está el rodillo por acá, lo traigo derecho y después vuelvo a achicar. Y después armoniosamente la acomoda la niña para que quede con forma de persona. Pero no hagan esos picos. Sí, esto más bien tiene que ser como un angulito. No les digo tan así, pero tiene que ser como algo así. Esa parte del tiro. De todos. De todos. No le metan curva por ningún lado. Acá no hagan esto tampoco. Esto con esto no forma una pinza, forma todo bies. La tela queda súper rara. Tienen que ser. Va a ser defecto, si te hace bolsita. Entonces tienen que hacer así. Imagínense que estos dos lados, cuando yo uno delantero con trasero, es solo una pinza gigante. ¿Ven? ¿Y las pinzas cómo eran? Así. Porque yo voy a coser esta con esta. Esto con esto tiene que medir lo mismo y tiene que tener una forma parecida. Entonces, esto con esto es una pinza. Que es la diferencia que yo tengo entre la cintura y la cadera. Si esto, es lo que le decía, es más de 10 centímetros de cada lado, ahí tengo que empezar a pedir la ayuda de este lado a la tela. Para que esto no me quede así. Porque una pinza así no... Estoy empeorando. ¿Entendieron? ¿Qué parte? La vida. ¿Sabía por qué esa medida de acá? Aquí le dicen... Claro. Bueno. Se los muestro otra vez por la duda con el trasero. Es lo mismo. Si yo... se lo meto con el tercero. Yo no sé. No. Me ponen a mí todo en un tupper, por favor, que no comí nada. Sí, ya voy media. Bueno, en el trasero del mismo pantalón, o sea, el compañero de este, hago lo mismo. No le toco la cintura. La agrando acá 2 centímetros, o 3, o lo que quiera, pero por ahí, tipo tuki tuki tuki, y cuando llego acá hago otra vez lo mismo, los cuadro. Como el trasero ya es más grande que el delantero, eso ya lo sabíamos, en piernas, sigo bien, ¿ok? No es que tengo que volver a agrandar todo. Sería algo ahí. Entonces cuando yo cosa este con el otro, estoy cosiendo como 80 centímetros, de tela derecha, es un placer. Queda hermoso y no le saco caída al pantalón y no empieza a hacer onditas ni cosas raras. Si yo le bajé al otro el tiro para que esta flojedad se acomode, tengo que hacer exactamente lo mismo y también tengo que hacer lo mismo de bajarle la cintura. O sea, tengo que hacer todo lo mismo. Nada más que el molde es distinto. Le saco la cintura, tuki tuki. Me corro 0,5 y bajo 3. Y ahora el tiro trasero va a ser ahí. Lo mismo.
El trasero es más piola, en este caso, porque como ya está hecho, solo tengo que modificarlo para que me calce. Y después otra vez se fijan que los laterales midan lo mismo, que la piernita mida lo mismo y listo. Otra cosa que les iba a decir de este. A ver, pause. Pueden tomarse un trapo. A ver, pizarra, compartir. Los chicos que están en el Zoom, ¿se ve? A ver qué dice el chat. ¿Solo en el trasero bajo 3 centímetros de la costura? ¿Qué 3 centímetros, Zelda? Me perdí. 3 centímetros y desciendo la cintura 3 centímetros solo en el trasero. Para, no, le saco lo trasero. Mismo que le saqué al delantero. Ah, le saco la cintura a los dos. Sí, le saca la cintura a los dos. Perfecto. La mismo, el mismo número. Bien. Con la misma inclinación que venía el trasero, se lo sacas todo. Si perfecto. Después le vas a agregar una cintura, por ejemplo, si vos querés que te quede tiro alto y le querés poner, no sé, un elastiquito de 4, le sacas 4, porque después le vas a devolver los 4. Ah, perfecto, ya entendí. Gracias. La cintura, más o menos, de un pantalón tiro alto, igual son 4. Yo dije 3, pero podría ser 4 tranquilamente. El sastrero lleva como bien ancho. O si no, si ustedes usan siempre un cinto, pueden medirse el cinto y fijarte cuánto quieren usar de cintura. Pero normalmente es 3 o 4. ¿Ok? Ay, ¿por qué se borró? ¿Me escucharon esa parte? Elda, ¿me escuchaste? Sí, sí, escuché, profe. Perdón, perdón. Ah, otra cosa que me olvidé. Esperen, vuelvo para atrás. Bueno, se los digo ahora al final. ¿Ahí se ve el pantalón en la pantalla? ¿Se ve un pantalón? Este pantalón tiene un bolsillo. Genial. Tiene, es el mismo molde que estamos haciendo. Fíjense que la cintura, se ve la costurita. La cintura está del cinto para arriba. Del cinto para arriba, para mí, tiene unos 4 centímetros. O sea que ahí lo bajaron, le sacaron 4 al molde y después se los pusieron, pero de otra tela. O sea, de la misma tela. Y a partir de ahí, el aplomo, donde está el aplomo, tiene como una pincita que tiene más tela. O sea que yo al molde le voy a tener que hacer una modificación para que me haga ese efecto. ¿Sí? ¿Cuál está sacando? El cinto. En el cinto negro es lo mismísimo que estamos haciendo. Tiene bolsillo, le vamos a poner un cierre y en el medio lleva un pliegue. Eso ahora les digo cómo se hace. A ver cómo cambio. No. Ahí se puede dibujar. Ah. Ven acá, ahí tiene a la altura de la pluma y de la pinza un poco de tela de más. Tiene el bolsillito, tiquití, tiquití. Listo, ahora borro porque ya está. Ahí, ahora saqué todo. Ahora, ¿cómo? No sé cómo cambiarlo de la foto. El otro que le quería mostrar, que sería el común, este. Este pantalón sería el que les estaba mostrando. Fíjense que el beige. El beige tiene un poco de flojedad. Fíjense que de lo que es el cierre, debe tener como 15, 20 centímetros de cierre, tiene más tiro para abajo, ¿lo ven? Sí. Está pegado en el cuerpo. El aplomo se lo marcaron solamente con la plancha. Tiene bolsillo, si no es muy grande, o sea que lo agrandaron. Está profe.
te las quería mandar todas juntas, pues por acá. Este, el que es de cordero y rosa. Sí. Este sería el molde que les dije recién. Pero en vez de dejar, no se usa pena, te la regalan. El pantalón te entra por arriba. O por ahí queda un poquito más, depende de tu cadera. Para que este pantalón te entre por la cadera, la cintura tiene que medir lo mismo que la cadera. ¿Ok? O sea, sería la única diferencia que tiene con no tener acceso de cierre. Para que te pase por el trasero, la cintura, la parte de arriba, tiene que medir. A ver, ahí cierto que lo puede buscar. ¿O no? Ah, sí. Esta cintura tiene que medir, ser grande como esto, para que cuando yo me lo ponga, me entre. Y después con el elástico, ¿cuánto tendría que medir? Tu cintura. O sea, el elástico de adentro, no la tela. El elástico de adentro, menos un porcentaje para que no se te caiga y qué sé yo. ¿Cuánto es el porcentaje? Yo lo saco el 20. Me da miedo sacar el 30. Se me hace que te quedas. Sí, se me hace que sufre. Pasa que también depende de la calidad de los elásticos, porque hay algunos que decís, esto es una cagada. O los de algodón o los de poliéster. ¿Este se entendió? Este pantalón, el de corduroy, es el molde que les acabo de dar. O sea, el molde que estuvimos mirando. Ahora que tiene una abertura abajo, acá le dejas un espacio o le podés dejar un centímetro más de tela para... Sí, hoy lo hice con unos remeros. Ay, pero no sé cómo salir de acá. ¿Cómo cambio el dibujo? ¿Cómo puedo cambiar la imagen? ¿De dónde tenían las imágenes? No. Y había otro gris que tiene pincitas. ¿Lo vieron? Sería un falso sastre. No decir que hacemos sastrería, porque eso ya son palabras mayores. La sastrería es otro rubro de la costura. Estos son falsos sastres. Son como estilo sastre. El pantalón sastre tiene un montón de cosas, igual que los de costura, cosidas a mano. Claro, sí, bolsillo hal y un montón de cuestiones. Nosotros podemos hacer uno muy, muy, muy parecido, o sea, igual a este, pero muy parecido a lo que es sastrería, en imagen, pero no lo vamos a hacer tantas vueltas. Sí, le vamos a poner un cierre, le podemos hacer esos pliegues, le vamos a hacer un bolsillo y una cintura y el botón. Después cada uno va a elegir si lo quiere largo o corto, la rodilla, el medio, lo que quieran. Ay, me encanta, sí. Sí, hoy, con un día como hoy, no sé si te gusta. Pero este está bueno cuando este pantalón, el gris, cortito, está bueno cuando llueve, no pisas los charcos. No te mojas el pantalón. Con este no te mojas el pantalón en las esquinas. No, es que si la remontan. Yo me tengo que remontar. ¿Viste? Y otro que vimos re lindo hoy, que dijimos, bueno, si no queremos. Ah, este también lo vi, me encantó. El de, pero este no se lo mandé. Sancho y solo se ajustan a botamanga. También hecho de telas recuperadas, por lo que parece. Es un azul. Con botones de los costados, que para mí esto yo se lo recomiendo más, esta parte, ven, para las personas que tienen como el abdomen ahí sobresalido, por decir así, no, si yo le pongo un cierre y le pongo todas las cosas, como que sigo cargando el lugar. Entonces acá yo reparto el de los botones, no sé si lo mandé, ¿sí? Yo reparto, o sea, esto lo uso. No, no, el acceso son los botones. Para mí los tres primeros se prenden y el resto no.
como tipo tapita. Y usa la plomo como línea, ¿ven? Que lo usa como la parte donde se estuviera la pinza, sigo por abajo. Y fíjense, ahora van a prestar atención a los pantalones. Ningún pantalón en el tiro está ahí arriba, todos están como un poquito más abajo. Pero ese pantalón, hay que ponerle el tamiz. ¿Ojalá también todo? Sí. Nah, es una pavada. ¿Y este que le. Este azul, ¿se lo mostré? ¿O no? Este sería el pantalón que hicimos recién en el molde. Grandote. Soltongo. Sí, se las pasó. Bélgica, segundo strike. Ahora les muestro. Bueno, si ustedes ya se sienten en condiciones de usar su molde base y la semana que viene ya cortamos el pantalón, tienen que hacer esto. Diseñarlo todo lo que quieran, pero acá le pueden dibujar un bolsillo. Tuki, tuki, tuki. Ah, pará. En realidad, lo pueden usar a partir del aplomo, depende de la parte que vayan a hacer. Supongamos que acá está su aplomo. Si ustedes quieren que el molde tenga esos pliegues acá adelante, van a tener que hacer así. Van a tener que cortarlo por el aplomo. Ah, esta pinza la puse mal. Lo cortan por el aplomo y lo agrandan. Está grabando, tengo sonido, todo. Entonces, si ustedes le quieren hacer esos pliegues adelante o una tablita o algo, agarran el molde y lo cortan. ¿Tuki? Y lo abren la cantidad que quieran agrandarle. Esto es lo mismo que yo les decía. Si ustedes lo hacen así y lo agrandan de que acá a acá mida un cuarto de cintura, es ahí donde le pueden poner el elástico. Y no necesitan un acceso a la prenda. No necesitan un cierre, botones, nada. Pero mínimamente esto tiene que medir lo que medía la cadera original. Si no, no te pasa. ¿Ok? Si yo quiero hacer unos plieguecitos hermosos, divinos, los pliegues ocupan lugar. Entonces puedo agarrar un papel y fijarme. Agarro un papel, lo doblo así, por ejemplo. ¿Ven? Y acá me quedo como una tablita y me fijo. ¿Cuánto hay de acá a acá? Es bastante. Por lo menos son 10 centímetros más siempre. ¿Sí? Entonces, de acá a acá hago 10 y vuelvo a redibujar este pedacito de cintura ahí que me falta. En este caso no lleva pinza, la pinza la ignoro totalmente. No la voy a necesitar. Claro, con el pie yo estoy. O directamente, si no quiero, la pinza se puede coser. Pero por ahí queda muy aburrida. Esta tabla puede ser un tablón, la puedo correr la tela para allá, puedo meterla para adentro, puedo arrugarla, puedo hacer lo que quiero. Pero es más tela, sería más tela. El clásico sastrero es una tabla, o a veces dos, que van para el lado de la cadera, van como para allá. Nunca van para allá, van para allá. Sí, van como empujando para el lado de la cadera. Las doblo para allá. ¿Sí? O si no, un tablón que se llama encontrado. Este sería encontrado, como que las talas se encuentran en el medio y después hay como más tela que sobra. Este se usa mucho en pantalones. ¿Puedo separar arriba la cintura y dejar mi mancho de la automata? Sí, te queda un pantalón cuadrado. Sí, Elda, puedes hacer eso y te queda un pantaloncito cuadradito. Esta es la tabla encontrada. Bueno, mi humilde papel, pero es como que se encuentran ahí y toda la tela que le tengo que dar de más es todo esto que está acá abajo. Esto, más esto, más esto, más esto. Esto queda divino, es re fácil de coser, no se asusten. Se cose por acá atrás, un cachito y listo. Después planchar, obviamente, a la plancha. Pero bueno, la versión sería así, si ustedes no quieren ponerle cierre ni nada raro, queda suelto y después acá se le van a formar arrugas.
no es lo más lindo del mundo, no es tan formal, pero es una opción. La otra opción de que me quede la tabla, le voy a tener que poner un cierre. Yo, porque soy re buena seño, les voy a enseñar cómo hacer un cierre, cómo poner un cierre acá. Queda re prolijo. Queda re prolijo. Y van a hacer un dibujito que sea desde el tiro, un dibujito así. El molde va a ser así, con esta forma, ¿ok? Les va a quedar un molde así. Del tiro, o sea, de donde empieza el tiro, eso no lo tocan, y de esta parte, sería la cintura, para adelante le van a agregar por lo menos 4 centímetros más. Y del árbol, bueno, lo pueden hacer hasta el tiro, o 15 centímetros, que es lo que mide un cierre de pantalón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 15? O 20, depende. Porque la distancia que hay entre la cintura y la cadera son 20 centímetros. ¿Sí? Si yo estoy haciendo súper tiro alto, acá ya le saqué 4, o sea que 4 menos 20, 16. Entonces yo me aseguro de que tengo apertura para que me pase la cadera. 4 centímetros sin apertura, digamos. Sí. El margen de costura. No, todo esto lo que les dije es sin margen de costura, ¿eh? No, pero acá lo que les digo, esta tapita es 4 centímetros de ancho, para poder coser tranquilo un cierre, y de largo es lo que mide un cierre más o menos siempre. O sea, a mí me quedaron 16 centímetros de acá, porque yo le saqué 4 y el cierre no va hasta acá arriba va un botón. ¿Sí? Si yo hice tiro medio, o sea, lo hice más bajo, de acá voy a tener 10 centímetros nada más, puedo poner un cierre más chiquito. Es más, los pantalones tiro bajo de antes eran así los cierres, eran muy tiernos. Sí, entonces este cierre es la distancia que hay desde acá hasta acá y de ancho 4 y acá abajo le termino de dar formita. Los dos delanteros háganlos así, no uno solo como en el del jean, porque hay versiones de pantalones que uno solo es el que tiene la tapita. En este caso, que como yo se los quiero enseñar a coser, necesito que estén los dos así, ¿ok? O sea que les va a quedar un pantalón más grande y con ese dibujito. Así sería el molde. Más grande acá, si quieren. Fíjense que de acá a acá ya hay un montón de tela, pero después esto se frunce. No se asusten que va a ser un montón de pantalón. ¿Y qué más le quería decir? Bueno, no me acuerdo. Algo le quería decir. Después también lo que pueden hacer es que el pantalón sea súper ancho, abajo, y poner un elástico. Entonces como que hace como bolsita, como esos bomber. Los parachutes y todos esos son pantalones anchos, pero a diferencia de la caída que tienen, es que acá abajo tienen un elástico que vuelven otra vez a la botamanga original. ¿A cuál? A esta, a la original, a la que vos sabés que te da la vuelta al pie. ¿Ok? O sea que el pantalón sería ancho, súper ancho, y después acá vuelve otra vez al coso, pero no en la moldería, sino en la práctica. ¿Ok? No entendí. Que si yo quiero hacer esos pantalones que son así abajo, no es que la moldería haga un dibujo raro así. Claro, hago el pantalón recto y... después le dibujo la botamanga y con la costura se me va a meter otras por dentro. Como el de gaucho lleva pinzitas, o sea, las doblas. Entonces lo que tienen que hacer es un molde para el pantalón que quieren hacer. ¿Ok? La mayoría de los pliegues es agrandar esto. Esto sí o sí, si le van a poner cierre. ¿Sí? Y si le van a poner botones, el pantalón estaría separado acá adelante. O sea que este tendría que llevar toda una cartera, y este tendría que llevar toda otra cartera, y después se cierra. Sí, pero sería raro cortarlo el pantalón acá para hacerlo un tajo más. ¿Cómo coserlo todo? Como hiciste el cierre de la collera. Hacemos todos los ojalillos y después esto se cierra. Pero el pantalón estaría separado. Bueno,
Bueno, anímense, fíjense más o menos si tiene forma o no tiene forma. Esto pruébenlo, esto dibújenlo con un cierre. Bueno, ponen un cierre y esto tiene que ser grande como todo el cierre. Y además, lleva una carterita grande como el cierre y doble de tela. ¿Sí? Esto más la carterita más la cintura. Claro, lo que la carterita tapa, claro, la carterita tapa que no te toque el cierre de la piel. Pues esa bombacha muy chiquita por ahí. Abre. No, no vi. Ella, vos me decías, esperen, vuelvan para acá. Ella me preguntó si puede separar. Ay, me voy a quedar sin celular. Ustedes cortando el pantalón, o sea, como el pantalón que les mostré de corderoy, pueden hacer así, pueden seguir usando la botamanga que les gustaba y agrandarlo ahí nada más. No, porque con el elástico otra vez volvés. Pero vos querés, o sea, que te pase el culito, pero no querés que esto sea gigante. No hace falta que el pantalón sea enorme. Se puede respetar el tamaño de la botamanga y agrandarlo solamente acá. Esto se hace más que nada para no perder la curva de la cintura. Si no, a veces lo que se hace es esto, dejarlo recto. Ahí te entendí, Elda. Si no, lo que se hace es esto, dejarlo recto y chau. Pero bueno, como que perdés la curva esta. O sea, si esto yo lo dejo recto, le devuelvo los centímetros de la cadera, pero el pantalón te queda súper cuadrado. Entonces, para hacer eso que vos decís, respetar la botamanga, se abre de acá. Bueno. Hello. Yeah.